Vean todo este pelo de los perros que estaban aquí. Entonces, pues es lo que ando haciendo ahorita, miren. Bueno, es que ahorita estoy con una mano, entonces no puedo hacer las dos cosas. Pero voy a estar haciendo eso, a ver qué tanto limpio. Pero vean, todo esto que está aquí en la orilla está lleno de pelos, vean. ¿Ya vieron? Vean esta bola de pelos, está súper grande, o sea, vean mi mano y vean esto. Y eso solamente salió de aquí, ¿verdad? Vean, está el tamaño de taquito más grande. Pero vean, todos esos son pelos de los perritos que tenían aquí antes. Y les digo, solamente salió de aquí, de esta parte todavía nos falta todo eso. Y así, acá tengo más, vean. Bueno, estas son hojitas, pero también trae pelos, como que en toda la orilla. Hay muchos, muchos pelos. Yo creo que no voy a terminar hoy, pero bueno, a ver qué puedo hacer, porque ahorita ya me tengo que ir en una hora. Entonces es una hora en lo que alcance a hacer, meterme a bañar e irme. Pero bueno, sigamos. Creo que vamos a tener que suspender. Vean, ya llevaba también esto. Empecé por allá. Ya llevaba bastante. Y acá también, vean, me lo llevé todo para ese, esquina, pero no sé si alcancen a ver. Está haciendo mucho aire, vean el árbol cómo se mueve. Entonces me está levantando todo el polvo y así. Entonces yo creo que lo vamos a suspender y lo vamos a dejar para otro día. Aparte ya me tengo que ir a bañar y todo. Nada más voy a recoger ahí unas poposillas que hicieron para que no se hagan moscas. Y ya, nos vamos. Hola, hoy andamos aquí en casa. Porque pues la vida sigue también, aunque nos estemos cambiando y todo. Y vean, oigan, voy a lavar mis tenis. Estos, que es con los que he estado limpiando allá. Y estos, entonces vamos a estarlos lavando también, porque ya están bien cochinos. Hola chicas, oigan, hoy es día de boda, vean, ya ando bien, pues con mi vestido y todo. Andamos bien emocionados y ya queremos cambiarnos de casa. Hoy es sábado y mañana, pues mi esposo tiene su día libre y esperamos cambiar todo ya. O sea, ya llevarnos la cama y todo para ya dormirnos ahí. De hecho, nuestros perritos ya están allá. Entonces, pues sí, mañana les grabo. Y ahorita no sé si les grabe tantito de la boda para que vean más o menos ahí, cómo estuvo. Miren, este es el regalo que llevamos para la boda. Está muy bonito el envoltorio. Ahorita venimos a envolverlo, vean. No lo habíamos envuelto. Y dijimos, no manches. Y ahora ya lo llevamos. Es una igual a la que tenemos nosotros, que es como una batidora. Es batidora de inmersión, batidora de globo, perdón. Ah, y picadora, o sea, y pica así como para hacer la cebolla o el chile o así. Picaditos, entonces esa nos ha gustado mucho y dijimos vamos a regalarles una de esas.
la espada, Isabel y Omar. Bienvenidos, venga. Oigan, pues ya andamos mudándonos, vean, ya trajimos aquí las bases de la cama, el colchón y eso, y ahorita también me traje aquí unas cortinas para poner aquí, porque pues ya saben que obviamente nos van a ver por ahí. Entonces es lo que vamos a estar haciendo y ahorita les enseño cómo queda. Claro que ahorita pues nada más trajimos esto y ya después iremos trayendo poco a poco todo, porque pues estamos solos, no sabemos si vamos a contratar un camión de mudanzas para que nos ayude a traer todo, que es lo más seguro, pero bueno, ahorita les enseño. Listo, ahí quedó ya nuestra cama, está un poquito fea las almohadas y todo, pero ya, hoy nos quedamos aquí, chicas, ya. No hemos traído muchas cosas, pero ya está, y vean, ya pusimos también aquí las cortinas, vean qué bonito. Y todavía nos queda aquí mil espacio, pero pues ya, ahí está, miren, así queda. Como ven, chicas, ya va quedando aquí la casita y hoy ya nos quedamos por fin aquí. Y ahora vean todo lo que traje y tengo que acomodar aquí. No sé qué voy a hacer, pero pues bueno, y todavía faltan muchísima ropa de traer, pero pues me traje ahorita como que lo esencial. Entonces bueno, vamos a acomodar. Chicas, vean, nuestra casa ya va quedando vacía poco a poco. Vean, ya hoy nos llevamos los sillones. Y a ver qué más cabe. Yo creo que vamos a estar llevándonos este, el mueblecito. Y pues a ver qué más cabe. Les digo, pues como estamos con esa camioneta, vamos poquito a poquito. Y no sé si vamos a contratar una de mudanzas. Yo creo que sí, para que se lleven lo pesado, que es el refri, la lavadora y todo eso. Pero bueno. Miren, ya pusimos la salita, pero vean, sí queda bien chiquita porque todavía están estos dos aquí y hay un chorro de espacio, pero ya los vamos a quitar. Luego les enseño ya cómo queda final, pero pues sí, acá está todo, vean. Bueno, hay más cosas en la cocina. Está toda llena de cosas que trajimos, entonces hay que meter todo en pues los gabinetes y así. Y chicas, vean, ahí va, ya pusimos el silloncito con el mueblecito. Les digo, todavía faltan obviamente
No traje nada, ya ven que el mueblecito este lo tengo con decoraciones y así, pero bueno, ahí lo puse mientras, todavía faltan las cortinas, muchas cosas, o sea, ya saben que aquí es poco a poco. Y vean, de este lado puse eso, se ve bien feo porque, pues les digo que la casa está grande y se ve bien chiquitillo, y ahí puse los sillones que me prestó mi papá. Por mientras, aquí va el comedor, pero pues todavía no lo traemos, entonces ahí puse eso, con la mesita que trajimos y todo, y ya. Miren, así para que lo vean mejor. Ahí está, aquí está la entrada. Y ahí va, así se ve ahorita. Pero les digo, pues faltan todavía cortinas, aquí va el comedor. Aquí les digo, pues esta quedó muy chiquita, pero sí quiero poner... O sea, quiero cambiar todo, claro, pero pues poco a poco, ya saben. Entonces, pues ahí va. ¿Se acuerdan que había quedado muy limpio? Pues ya trajimos más cosas, así es que vamos a llenar aquí otra vez de cosas. Ahí esta es la primera. Miren, chicas, es nuestra primera comida aquí. Mi esposo se compró estas gorditas y aquí estamos, vean. Con nuestra vista al jardín y al chiqui que ahí anda. Ya. Todavía nos falta limpiar mucho, pero bueno, miren, de este lado. Todo el tiradero que tenemos que acomodar. Pero bueno, poquito a poquito.